¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo Es domingo 11 de diciembre de 2016 Estamos Alessandro, Leonardo y Fede From Hell Listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling Lo que ha pasado en la última semana Estamos como siempre en directo en Mixlr Y si nos escuchan luego Gracias por darle ese botón de play A esa descarga ya sea a través de iBox, e de iTunes, de YouTube o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloreslim.com. Fede, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Contento de estar acá una vez más en el directo de los domingos. Con varios temas diversos, esta semana me parece para, para conversar. Y como siempre, con la posibilidad de interactuar un poco más con la gente, ya sea en el chat o con las llamadas. Como decimos, primero, estamos en directo todos los domingos. A las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 4 de la tarde en España. Y como estamos en directo, pueden llamarnos, estamos en Skype con el usuario Arras de Lona, todo junto. Lo buscan, entran a conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran, no tiene que ser necesariamente de lo que estemos hablando. Pueden meter cualquier tema que a ustedes se les ocurra. Y tenemos que empezar, Fede, con el, el tema que tiene el, el, esta imagen como la portada del directo de hoy que es el Total Non-Stop Deletion de este jueves en Impact Wrestling, un show que yo he estado esperando por mucho tiempo, desde que se anunció que habría un, algún episodio de Impact enteramente dedicado o, o hecho desde la casa de Matt Hardy con el estilo que hemos visto hasta ahora de Final Deletion y la Gran Guerra y todo lo demás. Tendremos finalmente este jueves ese episodio. Que será lo último que veremos de Impact realmente este año. Me imagino que luego vendrá algún show recopilatorio o algo. Pero vaya forma de cerrar el año para Impact Wrestling con el Total Non-Stop Deletion. Sí, va a ser como un tercer capítulo de estos shows especiales que han sido de lo más destacado del año en TNA. Y creo que en el Wrestling Mundial, no en cuanto a. A lucha propiamente dicha, sino a, a lo que significaron estos shows, no sobre todo el primero, el de Final Deletion, que fue una locura que, que nos estuvo a todos charlando de eso varios días, semanas creo, antes, después. The Great War también fue un gran espectáculo. Y bueno, ahora esto incluso puede eh, superarse por, porque bueno, va a tener muchos más luchadores involucrados, sorpresas. Estas parejas pueden venir de cualquier lugar del tiempo y del espacio para el Tag team apocalipto también y es que toda esta historia de, de los Hardys y de, de bueno de los broken Hardys es como que cada vez es más absurda y, y aumenta eh, su locura pero absurda en un sentido positivo de la palabra no, digamos cada ¿no? vez es mejor claro o sea exactamente eh, es un o sea lo, lo de Matt Hardy es impresionante este año y, y bueno cada vez es como, que, como decimos se va superando y esto creo que puede ser el, un gran cierre, un broche de oro. Y la verdad que le viene bien, me parece, a, a TNA, o al menos yo lo veo así, porque en las últimas semanas, o en último, los últimos meses y medio, tal vez, yo me, me desenganché un poco. No, no estoy con ese amor que tuve, ¿te acordás cuando yo eh, declaré acá mi amor por TNA cuando empecé a, a mirarlo allá por. creo que fue después la de aniversario y por ahí. ¿Cuál habrá sido el punto empecé... en el que te caíste? ¿Majabal y Yera tuvo algo que ver? <laughs> eh, majabalillera, de Tribunal, eh, eso, verlos en pantalla siempre me eh, bueno lo, lo de las mujeres también, a mí la, la división de mujeres me, me cansó bastante en cierto momento, ahora sé que puede ser un poco más interesante. Eh, como estoy perdido entre los spoilers y los resultados, no, no sé qué, qué tanto puedo decir, <laughs> pero porque no sé hasta dónde va. No, no he leído los resultados de las últimas dos semanas tampoco. Bueno, el Grand Championship me recuerdan acá, otra cosa bastante mala. Eh, a mí el papel de Damien Sandow... Eh, no me acuerdo cómo se llama, Aaron Rex. Ajá. No me ha gustado mucho. O sea, para lo que el tipo podría haber llegado a ser en, en TNA. Parece que, que no está logrando nada y usa esas camisas horribles, aparte. Pero esto creo que, por ejemplo, yo ahora que, que sé que viene el. El, fi el final deletion, no, el Total Non-Stop Deletion. Tengo pendiente ver el show de esta semana. Por lo menos que es el, el anterior. Y bueno, con. Por lo menos tratar de reengancharme un poco y estar pendiente para el año que viene de, de lo que va a pasar en, en TNA. El anuncio esta semana es genial, con King Maxwell ahí en el ring y todo lo que hacen para anunciar por todo lo alto que habrá el Total Non-Stop Y es lo que dices, ¿no? Dentro de este año de TNA, que ha sido tan problemático y tan lleno de noticias negativas de que la empresa va a morir finalmente, y los temas de eh, el dinero con Billy Corgan y todo lo que hubo en tras bastidores, ¿no? Detrás de la pantalla. Lo que, ha, lo que ha sido el problema de TNA todo el año, de tener que salir adelante a pesar de todo, esto de Matt Hardy y su transformación y todo el personaje que ha desarrollado y todo lo que ha presentado por su parte, ha sido como aquello que era la contraparte de lo que venía sucediendo en TNA, como digo, tras, tras bastidores. Y es como algo que la empresa tenía como su bote salvavidas, tal vez. Que claro, no ha significado tanto porque no es que porque esté Matt Hardy ahí hacen dinero, porque no lo hacen todavía. Pero el rating ha subido un poco cuando hubo estos episodios de Final Deletion. Y el interés en general del mundo del wrestling por lo que hace TNA se ha centrado básicamente en lo que hacía Matt Hardy. Y no solo en TNA, sino que Matt Hardy está over en Ring of Honor, por ejemplo, ahora último. En las indies está pe pedido por todas partes. Así que es algo que ha presentado TNA, pero que ha tenido resonancia en el mundo del wrestling como... No sucedía hace muchísimo tiempo con TNE, que lo que hacía parecía todo metido en una isla. Esto de Matt Hardy ha sido algo que les ha dado ese punto de interés tal vez que les faltaba, a algo de su show. Y ahora terminando con este, un show dedicado enteramente a eso, como fin de año, me parece una gran decisión, que también está forzada por las condiciones, ¿no? De que no tenían más tiempo para grabar, o no podían hacer otro programa más. Pero de todos modos... Me parece que es la, el modo perfecto de terminar un año en TNA con lo, lo más positivo que han tenido y así empezar el siguiente año continuando con lo mismo y añadiendo cosas nuevas ahora que hay nueva gente a cargo. Claro, aparte creo que tener un final así sirve como una especie de, de lavado de cara, digamos, de, de sacarnos de arriba todo esto que las últimas semanas, los últimos meses... De Billy Corgan y que se, que se quiebra TNA, que cierra, que se termina, que muere de una vez por todas. Entonces, todo lo que llega de noticias siempre de, de TNA viene siendo eso: que el juicio, de esto, que Corgan, aquello, que Anthem Sports, que lo que sea. Entonces, un cierre que te olvides de, de las cuestiones legales y transbastidores, porque no es lo que importa. O sea, cuando uno piensa en, en una empresa o en un programa de televisión como es este, al fin y al cabo. No tiene que estar pensando cuando lo ve Bueno, este puede ser el último capítulo que lo vea porque capaz que mañana cierran y los despiden a todos. O cuando. O cosas así. O que solo las noticias que salen son al respecto de eso. Ahora vamos a estar hablando de lo que pasa en el show. Que creo que es algo que no pasa justamente de hace un buen tiempo. Porque también, como te decía, para mí el show ha, ha caído un poco. O al menos no, no me ha enganchado tanto. El Team X Gold, por ejemplo. <laughs> no claro. creo que haya sido algo, algo digno de mención o de noticias. Pero esto está bueno por eso, porque bueno, eh, cuando llegamos al fin de año, ¿no? Y ya empezamos a hacer balances y, y a pasar raya. Bueno, ¿con qué imagen nos quedamos de ahí con, con esto, ¿no? Con la mejor parte, probablemente lo haya sido su 2016. Sí, sí, definitivamente. Ahora vamos a ver, me parece que alguien quiere entrar a la llamada. Pero sí, está además decir que hay mucho hype por este show del jueves. Veremos qué es lo que sí. ofrecen. Lo que hemos visto en trailers, ha habido gente ahí luchando en la casa de Matt Hardy. Bobby Lashley está ahí, sorprendentemente, no, no encajaría para nada en lo que uno piensa que es este tipo de segmentos, pero ahí está. Hay explosiones, hay, hay de todo. King Maxwell se dice que va a hacer su debut. Hubo crítica por parte de Batista, ¿no? Al respecto de esto de que sí, está usando a su dije. hijo pequeño. Um, hay algo de razón, tal vez, o sea, yo entiendo lo que opina a Batista. Porque ve pues al niño pequeño ahí, dice que, que es, por qué está aquí, ¿no? ¿Qué que, que, que idea tiene Matt de ponerlo ahí tan pequeño en pantalla? Pero creo que es inofensivo, a fin de cuentas. O sea, no sé, o sea, es, es algo mínimo lo que hará. No creo que vaya a estar en peligro o algo por el estilo, para nada. Solo lo que critica a Batista más, más me parece por el lado de que está aprovechando a su hijo pequeño para conseguir algo más de, de, de interés por parte de la gente. Qué sé yo, pero no me parece tan grave esto como, como lo dice Batista. No, claro, es algo que le pusieran a hacer un, un splash desde la tercera cuerda o, o atravesar alguna mesa o alguna cosa de esas no, no lo veo mal tampoco o sea por ahora no no es que tampoco Matt Hardy precisa o, o su única razón de, de ser interesante es usar o a Maxel en realidad es un detalle más de lo que hacen grande a su personaje que ya de por sí es grande el solo pero es un elemento más del universo broken digamos uh -huh. sí Ahora, antes de pasar a lo siguiente, déjame ver si entra alguien. Porque alguien está esperando aquí. Déjame ver. Está, a ver. Roberto, ¿está? Hola. Sí, hola. Hey, ¿qué tal? Uh, buenas, eh, Pedro y Alejandro. Eh, yo, o sea, como ya comentar en el chat, tengo una pequeña teoría sobre cómo va a desarrollarse el táctil Apocalipto el jueves. Ajá. Porque yo pensaba, ¿no? O sea, tengo dos. O sea, una es sobre el, los Day of the New, que, sea, que ha dicho Matt Hardy todas las semanas que dice, no, que los invita a venir. Yo me imagino que como Matt Hardy tiene y sabe que New Day no va a venir, obviamente, me imagino que va a ser tipo como que parodia con tres tipos dando la espalda, ¿no? Y moviéndose, o sea, como hace New Day, sin mostrar las caras, con los unicornios ahí, quizás puesto con un traje parecido al de New Day, quizás parodiando una frase, algo así, ¿no? Y ahí, pues no, digamos, no sé, Abyss los mata o alguien los atropella, así, no hay queda, pues no sé, como que, <laughs> todavía venido, pero no quiero nada. Pues. Porque ahí hay otro trailer el trailer, así que no sé. Uh -huh. Sí, sería, sería genial. Trailer, y yo sí. lo veo, me parece que es algo que podrían hacer. Y lo veo perfectamente. Está dentro de todas las cosas extrañas que suelen hacer. Ah, ya. Yeah. Y la segunda teoría que es un poco más seria, es que yo creo que Ring of Honor. <coughs> O sea, con ese trato que he hecho que tiene ahí sobre Matt Hardy y los John Box, yo creo que Ring of Honor va a ser un poco más inteligente, quizás, y no les va a enviar a los a los John Box y le va a enviar quizá a otra pareja, si es que lo hace. Yo creo que tampoco lo hace, pero sí lo hace, porque Ring of Honor es listo y va a querer que el único enfrentamiento de entre los Hardy y los John Box vaya a ser en su empresa y no en otra para que no haya comparación, porque si tú comparas el Apocalipto con lo que va a hacer Superstar of Honor, no creo que uh -huh. haya o sea, va a haber una diferencia tremenda, pues. Sí, yo me imagino que si aparecen los John Box, que esto ya está grabado, por cierto, o sea, no es que luego de lo que pasó en Final Battle hayan podido hacer algo. No sé si habrán llegado a algún acuerdo antes, pero si van a aparecer los John Box, será solo para, qué sé yo, a, a decir algo, o que los vean, o un mensaje, algo por el estilo. No creo que participando en el combate, porque es lo que dices, no, no encajaría nada con lo que presenta Ringo Fonor normalmente. Y tampoco querrían tener a sus luchadores, a alguien tan importante como los John Box, ahí metidos cuando tienen en mente ese combate con los Hardys para el fin de semana de Rosalminia me he imaginado ahorita sí. antes, justo que más se ve como las cámaras que usa Matt Hardy o sea es como que producción tipo B quizás podrían hacer que dos personas apliquen un super key y solo muestren las piernas y que Matt Hardy quiera escuchar oh, you are here o sea como que están aquí pero no dicen los nombres ¿no? que, y, y desaparece bueno Matt voltea y desaparece y dice estuvieron aquí por Dios, y después así apareció. Pues uh -huh, uh -huh. sí, sí, Fede. Los, los, los box of, ¿cómo que le dice Val a los Young Bucks? Los box of Youth. Los bugs of. Es genial. Sí, yo estoy de acuerdo con, con las teorías. Me encantan las teorías de, de Roberto. Creo que tendría que escribir, por lo menos en estos estos especiales, tendrían que, tendrías que ser creativo de, de TNI porque las dos son, <laughs> han sido muy buenas. Esto de, de las Super Kicks, que solo se ven la, las piernas aplicando la patada y, y no se ven los luchadores, sería genial también. Y sí, estoy de acuerdo que, que no, Ringo Honor no va a hacer que aparezcan acá los Young Bucks, que son los principales luchadores de, de pareja de, de la división de la empresa, digamos. Y bueno, aparte son como muy grandes para, para esto, que es muy bizarro pero estaría bueno que, que fuera algún, algún otro tag team no sé ni quiénes luchan actualmente en Ring of Honor la verdad que este año lo dejé bastante de lado pero alguna pareja un poco menos reconocida alguna que pueda ser utilizada en esto tiene que tener me imagino hmm. acabo yo de o sea bueno ahorita no, ayer estaba leyendo la página de TNA y o sea malos no bueno, no spoilers sino los que la cantidad que sería rumoreada para el evento que era un combate de Gredo contra el canguro de Matt Hardy, ah, el primer combate de King Maxwell y el apocalipto. La página tiene y ha confirmado una revancha entre Bobby Lashley y Eddie Edwards por el título. Uh -huh. Sí, lo vi. El Sí, ya. Entonces yo me pregunto, o sea, si en el trailer vemos que hay un momento en el que está Lashley, Eddie Edwards, Matt Hardy, Trevor Lee, Jeff Hardy con Chris Steve, creo. O sea, me pregunto que en algún momento, o sea, digamos, ¿no? Están peleando por el título. Y como un agujero negro, no, nos van a absorber a todos los combates y todos van a acabar peleándose entre todos, así por toda la casa. ¿sabes? Yo ya estoy llorando de la emoción. ya. <laughs> Igual que todos, aquí estamos con mucho hype. Bueno, Roberto, gracias por llamarnos, estaremos pendientes de lo que sí. sucede el jueves y a ver si se cumplen tus teorías. Sí, ah, muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos, chao, chao. Chao. Si sucede esto, sabremos que Roberto ha escrito el show, pero bueno vamos por aquí veamos si alguien más quiere entrar a la llamada mientras tanto estábamos hablando de, de las cosas po negativas de TNA y mencionamos de tribunal por el tema de Machaval y Shera y Snow y demás y han dicho de tribunal por Twitter me parece que específicamente fue Baron Dax quien lo dijo que están fuera de la empresa no hicieron casi nada desde que llegaron y tampoco es que <laughs> tampoco es que los vayamos a extrañar porque no solo no les dieron mucho que hacer sino que lo que les dieron no lo supieron llevar tan bien. Nunca fueron un equipo tan de renombre como uno esperaría cuando contratan a alguien para qué sé yo darle un poco más de, de caché a su show en el sentido de que haya nombres reconocibles ahí. Pero no para nada. De tribunal no aportaban realmente nada y estuvieron ahí llenando un poco la división de parejas que tampoco es que tenía gente, así que era bienvenido que hubiera caras nuevas al menos. Pero no, no hicieron nada realmente especial, estuvieron ahí metidos con Majabal y y Al Snow poco tiempo, y nada más. Así que ahora quedan fuera, no sé qué seguirá para ellos, porque bueno, ya estuvieron en WWE un tiempo y se fueron. Ahora, me imagino que su destino será las indies, pero nada realmente importante, me imagino, en su futuro. No, realmente, son bastante horribles, y tampoco los usaron de manera inteligente, no sé, eh... Meterlos con Al Snow y con Majabal. Oh, imposible. Majabal y Shira es es horrible. Y es una. O sea, puede destruir a cualquiera. Yo creo que nadie puede salir bien de eso. Salvo, no sé, de grado capaz. Porque es gracioso, por lo menos. Pero estos tipos. Era es imposible tomárselos en serio. Una rivalidad con Al Snow metido por medio. Que... Bueno, y con Shira que es también espantoso. Ahora, por lo menos, creo que no está bailando tanto. Al menos las últimas veces que lo vi. Por lo menos, Shira no bailaba. Pero sí, la verdad que el Tribunal fue un, un fracaso Absoluto y, y tampoco sé a dónde pueden ir ahora Me imagino indies chicas de las que No miramos ninguno de nosotros o, o que no tienen ni siquiera grabaciones Porque no los veo en, en las indies Principales, no sé No los veo obviamente en Ringo Forno Honor ni, ni Evolve ni, No sé, ni ninguna de las Más o menos grandes sino Me los imaginan esas empresas tipo eh, New York Center Pro Wrestling Y cosas así que <laughs> Que existen por todos lados, porque hay muchísimas empresas indies. Yo <laughs> eh, averigué cuando estuve allá y hacen shows todos, todos, en todos los días, en todos lados. Me los imagino haciendo pequeños shows, siendo anunciados como ex luchadores de TNA y WWE, que por una empresa chica puede ser llamativo, pero para ninguna empresa de, de renombre creo que, que lo sean. A ver Fede, dame un momento, voy a colgar la llamada que tenemos aquí para que entre alguien que tiene problemas con el Skype. Vamos a ver. Un momento Fede. Ahora estaba pensando, voy a comentarle a Fede cuando volvamos a la llamada, de Tribunal. Recuerdo a Sylvester Lefort en NXT, que era un personaje entretenido, pero nada de eso mostraron durante su paso por TNA porque era algo totalmente distinto. Y tal vez, quién sabe, por ese lado, por el lado de un poco más tirando a la comedia, habría habido algo más de provecho que sacarles al equipo de The Tribunal, pero para, al parecer no, no, no se plantearon eso. Vamos a intentar otra vez esta llamada. Hay problemas. A veces, algunos. En algunos casos, cuando hay gente en Skype, puedo meterlos a la llamada sin ningún problema. Pero hay otros en los que tengo que empezar la llamada con ellos y no, no se contesta por algún motivo. Temas de Skype. En todo caso. A ver. Llamo a Fede. Y si me llama, se cortará un momento, pero vamos conversando. Pero ¿estás por ahí? Estoy por allá. Estaba pensando, no sé si lo escuchaste, en el caso de, de Tribunal. ¿Recuerdas a Sylvester Lefort en NXT? Sí. Era un personaje entretenido, sí. o sea, tenía su gracia, ¿no? A ver, un momento, un momento. A ver, sí. déjame esto. Si se puede. Hola. Alex, ¿estás por ahí? Uh, sí. Hey, funcionó, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos pasando el fin de semana Cuéntanos Ah, nada, he estado para pa proponernos un pequeño jueguecito si queréis, para los ah, dos A ver, ¿vale? adelante Vamos a ver, si imagináis que soy un promotor ahí y, le met, y le metéis mucha pasta para que, pa que hagáis un soy vale, a, a, le metéis mucha pasta, más Majo, a DC Carter y que y ¿Quién es el presidente de Ring of Honor ahora? Ah, fuf. Sé que el Booker es Delirious el presidente ahora mismo. No recuerdo. John Cocker. No, 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 ese es el de Vela. No, no recuerdo, no recuerdo. Pues, ah, pues de Ringo Honor, ¿vale? Y ahora os propongo eh, decirme un combate, un Dream Match entre un luchador de WWE, otro de TNA y otro de Ringo Honor, Una triple amenaza. Ajá. A ver, para hacer ese show, no hay que meter dinero para hacer ese show conjunto. A ver un, a ver de, de WWE solo diré AJ Styles porque es el tipo ahora mismo que es el mejor luchador de la empresa, así que ahí lo pongo. De TNA si hacemos un, una, una evaluación parecida, a ¿quién sería el mejor luchador de la empresa ahora mismo? Ethan ah, Carter. Ethan es bueno, pero así puramente en el ring yo tendría encima tal vez a Eddie Edwards que ahora es el campeón, pero. Um, o en todo caso, Matt Hardy, ¿no? Porque, bueno, Matt Hardy es Matt Hardy, así que cualquier combate ya, con él ahora jardín. mismo es un Dream Match. Y de Ring of Honor, posiblemente... Uh, o, ¿sabes, ¿Sabes qué? Voy a pensarlo ahora por el lado de los personajes raros, así que Fede, si tienes alguna idea, puedes ir, puedes ir diciéndosela a Alex. Bien, a mí me falta el de Ring of Honor, pero sería Roman Reigns. Uh -huh. Bobby ¿Eh? Lashley. Sí, sí. <laughs> Horrible. Okay. Bobby Lashley de, de TNA, ahí hmm. me, me gustaría un choque de trenes sería, dos tipos grandes así y duros, choque de Spears, o sea no literalmente porque se partirían las cabezas, pero... <laughs> y me falta alguien de ese estilo en Ring of Honor pero tengo que pensar en el roster, no, no sé si tiene algún Powerhouse, Keith Lee o Hanson, alguien claro. de War Machine, ahí va, sí, Hanson no. o Rogue podría ser alguno de esos. Pero. Sí, ahora tengo que de determinar el último, pero Lashley Reigns, seguro. Yo te digo, ahora estoy pensando por este otro lado: Matt Hardy, Dalton Castle y de WWE, Vicky. no estamos rarísimo! <laughs> Para que estén ahí, que no. se yo bailen y hagan tonterías y sería genial. Ah. Uh. Y ahora, vamos a ver, ya, mientras Fede piensa de de Ring of o los... Honor, lo, lo mismo que he hecho antes, pero por, de pareja. De parejas. Ajá. Ah, eh, digo el de, de Ring of Honor, aunque no sea tan grande como, como los otros dos, pero Jay Bridge, como parece que es un, un tipo duro también. Uh -huh. No necesariamente tan grande como Rainsy Lashley, pero es una figura más importante, capaz que. Que Hanson o que Robo, así que ahí lo, lo cierro: Roman Reigns, Bobby Lashley y Jay Briscoe. Ahora con las parejas: de WWE, de Revival, podría ser. De Ring of Honor, los John Box, porque sí. Y de TNA, los Hardys, porque no hay nadie más. Total. Sí, esa esa es. Y yo tengo, a, y... A, si te das cuenta, tengo a Matt <laughs> Hardy trabajando dos combates en el mismo show. <laughs> Claro, yo en parejas en eh, WWE tendría American Alpha Pero después, claro, eh, en TNA Bueno, los perros se enojan acá por, por mi decisión <laughs> Pero de TNA sin duda los Hardys Y de Ring of Honor en realidad tampoco sé Otras parejas que más allá de los Young Box, que son. Motos... Ah, están de vuelta <laughs> estoy, estoy, City muy, estoy muy fuera de, de Ring of Honor Pero bueno, sí, los City podrían ser buenos o, o que junten de vuelta a Red Dragon, no sé si ahora están separados, me parece, pero Bobby Fish y, y Kylo Riley eran geniales juntos. Podría ser un gran combate también. Y esta me lleva a mi tercera pregunta, ya fuera de, de los Dream Match. Eh, ¿Creéis que cuando, cuando, vuelva Kylo cuando vuelva Bobby Fish a dar turn contra Kylo Riley tendrá una rivalidad entre ellos? Yo creo que sí. No sé si será un turn directamente, pero yo creo que sí tendrá un combate al menos. El reto de, de Bobby Fish a Kyle para que sea el choque de los Red Dragon. Y aparte sería un buen combate. No sé si se plantearán hacer el turn. Igual creo que Bobby Fish sería muy buen heal. Así que yo creo que tendrán, tendrían un primer combate en el que es, digamos, muy amistoso todo. Y luego sí que vendría un turn de Bobby Fish. Y no solo para Kyle, sino creo que también siendo heal aportaría bastante a la empresa. Sí, la, la oportunidad de enfrentarlos a los dos, seguro la van a utilizar porque es algo. O sea, es el típico duelo de ex compañeros de Tag Team, y sobre todo en este caso, que son dos buenísimos luchadores, cualquiera. O sea, son dos grandes los dos. Y, y sería. Sí, también estoy de acuerdo con el turn heel de, de Fish, que es el que capaz que tiene un puede tener un personaje más interesante o llevarlo más, que Kyle O'Reilly no es muy atractivo como personaje. O sea, no es un tipo que tenga mucho carisma, es, un, es buenísimo en el ring pero no haría buenas promos ni, ni sería muy divertido. Me parece como puede ser Boy Fish que podría ser un, un gran trabajo de heel. Bueno, y la última pregunta para de Esta vez para de Nama, porque es el que las ido a las la ocho huesos. ¿Qué prefieres? ¿Federación Argentina de Lucha o WWE? <laughs> bueno, no. Este, WWE en general. Si me decís Raw o la Federación Argentina de Lucha... Creo que la Federación Argentina de Lucha porque Robert es, es dañino. <laughs> bueno, Alex, gracias por estar aquí. Un saludo y hablaremos Acá, después. Me, que me voy a ver furgo. Ay, Dale. Chao, chao. Bien, antes de pasar a lo siguiente, lo que decía de Silvestre Lefort, Fede, coméntame. Sí, igual. Well, eh, yo me acuerdo, ellos tuvieron una rivalidad, no fue con, con Enzo y Cass. La, la uh, más. sí, claro, o sea, cuando, cuando le cortaron el cabello. Cuando el pelo, eso es lo que más recuerdo de, de ellos. No, en... el personaje de este tipo, no recuerdo cómo se llamaba en NXT, pero era horrible que salía gritando ahí con el cabello cortado, sí. era <laughs> espantoso. Qué horror. Sí, es que no, no recuerdo mucho más de ellos en, en NXT, porque yo no solía mirar tampoco el, el show semanal. Miro básica, miraba básicamente como ahora, los estoy cover, o alguna cosa suelta. Y... Y no, no recuerdo mucho, pero no, no me parecían tan horribles. Eso es lo que tengo en, en la memoria. O sea, yo pienso en... ¿Cómo se llamaban? Como Tag Team, lo, algo como los Legionarios, algo así. Pero... Ah, sí, The Legionnaires. Ahí va. No, no lo quería decir en francés porque ya tengo problemas con dos idiomas. No necesitaba sumar uno más. No, yo lo he dicho horriblemente, pero igual. <laughs> pero no los recuerdo como algo horrible, como era el Tribunal, que eran odiosos. A ver, otra llamada más por aquí, antes de que pasemos a hablar de WWE. Hola. ¡Ey, está Mario en la llamada! ¡Hola! Aló ¿Fe, estás aún por ahí? Yo estoy, yo estoy. Ajá, veo mensajes raros. Acabo de escuchar a alguien hablando. Oh, ahora creo que está. No sé. Una vez más. ¡Hola, hola, hola! ¡Ey, qué tal! Estoy... <laughs> es muy raro. ¿Hola? Ahora sí, Mario, estás por ahí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Yo no lo escucho. ¿No? <laughs> a ver, un momento. No sé qué es eso. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo sí te escucho. Fede no te escucha, pero no sé por qué. A no, ver, intentemos algo. Unos pitidos nada más. A ver, voy a cortar todo porque aquí no sé qué está pasando. Ya. Ah, tengo una llamada aquí a que no sé de quién es. Voy a cortar. No sé qué, no sé qué sucede con esto. Aquí Fede en el chat dice que pone over a los que llaman y es verdad. No entiendo qué está pasando. Voy a cerrar Skype. Ya, entramos de nuevo Skype. A ver, vamos por partes. ¿Dónde está la llamada de Mario por aquí? Hola. Hola. Hey Mario, ¿qué tal? Ahora sí, espérame que meto a Fede a la llamada porque era un caos esto hace un momento. <laughs> Fede, ¿estás por ahí? Hola. Ya, no escucho a Fede. Mario, ¿estás aún, aún por ahí? Sí, sí, yo estoy aquí. Ya, a Fede no lo escucho, así que no sé. A ver, pero primero oh. vamos conversando tú y yo y ya vemos cómo solucionan lo de Fede en un momento. ¿Qué tal, Mario? Eh, Todo bien. Sobre el caso de Sylvester Lefort, yo ah, no. lo que más recuerdo era el que, era, que fue manager de, de Scott Dawson, que claro, era el primer manager de los... Eh, bueno, ¿cómo se llamaba? Sí, los sí, metalics, sí. ¿no? sí. sí re lo recuerdo, es, es cierto, cuando aún salían con las gorras y que eran realmente mecánicos salía siendo el manager de ellos, y sí, era bueno en su, en su posición, eh, era, era carismático Sí, sí lo, lo más reciente que recuerdo es que, que era buen manager yo hubiera dado una buena oportunidad como manager más que como luchador, porque como luchador el, el porecillo era un poquillo limitado uh -huh, uh -huh. Es verdad a pesar de que entrenó con Lance Storm tengo entendido, pero es cierto que en sí, su sí, carisma sí. Era, era lo que lo que hacía mejor, y lo que se podría haber aprovechado más y claro, en TNA lo que hacen es llevarlo ahí, lo ponen a luchar nada más, mostrándolo como tipo duro, y nada de promos. Y si hace promos las hace en francés, solo para ganar hit. Uh -huh. y, ¿Y qué opináis sí. del, próximo, uh -huh. del próximo gran regreso a la compañía? De Kurengel. Vamos, yo lo tengo más que cantado para el año que viene. En WWE uh, Sí, sí, en WWE A ver, estaba pensando justamente en esto porque ahora que ha vuelto Goldberg. Y han usado las cartas de antes Sting, más atrás incluso, bueno, esto no fue para un combate ni nada, pero Ultimate Warrior por el tema del Hall of Fame. Y la gente que ha vuelto como The Rock, que vuelve regularmente ya. Y estaba pensando... Ber qué, sí, Bret Hart también, pero Ber ¿qué cartas Heart. tienen ahora en WWE de gente antigua que podría volver y causar un impacto y hacer que la gente tenga expectativa de ver el show? Kurt Angle es el, tal vez el único que queda, si, si no contamos así en Punk, ¿no? Que es, él es más difícil que vuelva, pero nunca lo descartaría, pero es mucho más difícil y mucho más lejano tal vez. Pero sí, Kurt Angle sería uno de los últimos. Sí, dime. No, su ego no se permitiría. El de, de Punk tiene un ego tan grande ahora mismo que mismo abajo tendría que estar fuera de la compañía para que él, vol para que él volviese, yo creo. Mm, sí, he ha habido problemas. Pero que Kurangel vuelva sería tal vez la última carta que les queda de gente que no está regularmente en el show y que es del pasado y que podría volver y llamar la atención. Así que es probable que suceda, pero el tema es que también en WWE tienen muchos reparos en, en su caso por el, por el hecho de que tiene ya una edad. Aparte, siempre ha estado con problemas físicos. Por la historia del cuello que lo, lo tuvo mal y por las rodillas ahora. Y precisamente el hecho de de su salida de WWE en 2006 fue por esta suma de cosas, ¿no? Y aparte que tenía problemas con medicamentos y todo lo demás. Así que no querían tener problemas en WWE con el tema de salud, que pasara algo si seguía luchando Kurt Angle. Ahora han pasado 10 años desde que se fue y sigue luchando. Así que no sé cómo lo verán ahora. Pero no descarto que decidan traerlo, sobre todo que WWE está tan interesada en tener gente de fuera o gente del pasado porque ya hemos visto que tienen problemas para crear nuevas estrellas. Así que es bastante probable que recurran a Kurt Angle. Y quién sabe, a lo mejor funciona bien. Pueden traerlo y, y hacerle una buckle bomb para terminar de romperlo también. ¡Oh, Fede está aquí! Eso siempre. <risa> <risa> Eso siempre <laughs> funciona. Eh, pero no, yo creo que sería un buen regreso. No he visto eh, cómo está luchando últimamente, no sé qué nivel tiene. Eh, lo último que vi fue aquel. ¿Te acordás, eh, Alessandro, del UR Fight? Oh, uh, <laughs> No, pero el, el, el combate estuvo bueno. En su combate con Rey Misterio estuvo sí, bueno. Sí. Lo, lo demás fue horrible. Exacto. Pero después de eso no, no he visto más nada. O sea, que sigue luchando por ahí. Estuvo en World Cult y, y eso. Pero si tiene un, un nivel aceptable en el ring, me parece que es, es algo que aporta. No como eh, The Rock, por ejemplo, ¿no? que, que era uno de los que están, estaban nombrando a ustedes. O sea, si viene a un combate decente, por lo menos. Y emociona a la gente y trae atención y trae, no sé, ingresos a la empresa y demás. Lo veo como algo positivo, pero que luche por lo menos y que sea decente, no, no que venga a prender fuego su propio nombre con unas llamas. Yo, yo es que lo último que he visto de él fue el combate con Cody Rose ahí en Inglaterra, que a mí me un poquillo, no sé, muy muy a la comedia no duró ni 10 minutos el combate ¿eh? y todo era muy comedia, muy comedia, muy comedia. más Overtime que, que ellos dos <risa> <risa> y también Kurangel en estos momentos debe estar trabajando un estilo de guardarse un poco más, de no salir a, a darlo todo por el tema físico también es que, es que no se lo puede permitir, ¿eh? eso es lo que pasa Sí, pero yo creo que para un combatillo no sé con quién, con alguien experimentado alguien que le sepa hacer el carry le podría hacer, podría hacer un buen un buen último combate. No sé, un tipo Serrolis, que es un tiraje rápido. Algo parecido. Uh -huh. Sí, 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 sí. Bueno, Mario, ¿algo más que quieras comentarnos hoy? No, nada más, era para probar. Bueno, la primera que llamaba y para posiblemente canjear mi maletín. O sea. Eso te iba a decir probar, es un maletín probar. por canjear. Sí, sí, sí. Era para probar la primera vez que llamaba, porque no tengo el, el ordenador funcionando, voy a probar con el móvil a ver si va bien. Y lo sí. Ya, perfecto. Entonces estamos hablando. Luego ya me comentas qué día quieres canjear el maletín. Out of nowhere. Y sorprendemos a la persona que está en el programa. Vale. Gracias. Chao, chao. Saludos. Chao. Fede han firmado con WWE Tayiri y Mickey James, cada uno luego de... Por su lado, Taller y haber participado en el Cruiserweight Classic y haber dejado una buena impresión, a pesar de la edad, se nota que aún puede estar a un nivel para dar buenos combates y aportar en la empresa. Y obviamente se uniría a la división Cruiserweight. Y en el caso de Mickey James, fue resultado del combate que tuvo con Asuka, que al parecer les gustó su actuación, han decidido ofrecerle un contrato. Y no sería para estar en NXT, que sería muy tonto, sino para estar en el roster principal y se dice que sería en SmackDown. Sí, creo que ambas contrataciones son positivas. Eh, Tajiri puede, puede aportarle bastante a la división crucero, aparte es un tipo con una vasta experiencia y creo que, eh, bueno, hablamos de esto todas las semanas, de lo mal llevada que está, de la falta de personajes y demás. Creo que un tipo con experiencia eh, es como el caso de Kendrick, ¿no? Que es el que más destaca porque es el más experiente y bueno, porque es un tipo muy especial y tiene un, un gran personaje y se desenvuelve de una gran manera. Tashiri capaz que eh, no va a ser algo como Kendrick, pero sí ha, algo de ese nivel, o sea, un tipo que pueda. Vos ponés una rivalidad a alguien más joven, a no sé, cualquiera, Jack Gallagher por decir alguien, eh, Rich Swann, sí. que es el campeón. Contra Tajiri es mucho más interesante, la gente ya lo conoce. Eh, hay, hay es otra forma de trabajarlo que me parece que aporta si lo usan bien, o sea, si lo van a poner en combates 3 contra 3, contra Gulag, Dai y. no sé, Nis. Nice, no, no va a tener mucho sentido, pero creo que si lo, lo van a contratar para la, la división crucero puede ser un agregado positivo, es un tipo, se te digo, con experiencia y que la gente lo conoce y, y lo recuerda seguramente. Así que por ese lado puede, puede ayudar bastante. Y en cuanto a las mujeres, también, eh, la división de mujeres de roster Principal es bastante floja en, en las dos empresas, sobre, en las dos marcas, perdón. Porque son pocas, básicamente, y bueno, ya hemos visto la... La eterna rivalidad eh, Sasha Banks contra Charlotte, ¿no? Que tiene sus grandes momentos, pero también es parte de eso, ¿no? Parte de que están ellas dos y después, como mucho, está Bailey, que no está muy bien utilizada, y después no hay nadie más que esté a su altura. Y en SmackDown pasa algo similar, ¿no? Con, con Becky, con, con Alexa, que es también la, la otra luchadora que puede ser interesante, Nikki, obviamente. ¿Sabes, pero has estado está bueno en SmackDown o nada? No, no, nada, nada. Pero recuerdas que hubo un ataque, ¿no? en Survivor Series a Nicky Vela y tuvo que entrar sí. Natalia. La historia, según están contando, es que Carmela ha revelado que era Natalia, ¿no? La. quien atacó a Nicky por la espalda para meterse en oh. su puesto. Y fue un gran anuncio, ¿no? Hicimos el, el, el gran anuncio también aquí en el podcast. Y el tema es que, según se está diciendo, quieren hacer un surf. Y no sería Natalia finalmente quien la atacó, sino Mickey James. Uh. Porque bueno, o, y... la lógica te indica que es Natalia, o sea, sin que lo dijera eh, Carmela estaba clarísimo que era Natalia, pero quieren hacer esta sorpresa, este twist para que no sea Natalia y sea Mickey James, lo cual es muy raro porque uno se pregunta por qué, ¿no? Mickey, Mickey James es como muy babyface, cuando estuvo en NXT hizo claro. la promo luego y salió todo muy bonito, pero que se entre ahí y sea la gil ahora atacando a a Nikki, no sé por qué sería, pero ahí está la idea. Sí, sería bastante raro justamente teniendo en cuenta lo que hizo en, en NXT y que justamente estos luchadores o luchadoras que vienen, que tienen experiencia, tienen un paso por la empresa, la gente los recuerda con cariño y probablemente la reacción inicial siempre va a ser positiva. Entonces, por más que eh, la pongan como la que hizo el, el ataque a, a Nikki, no sé si eso va a bastar para que la gente la odie y la rechace, porque... No deja de ser Mickey James y la gente se va a alegrar de verla una vez más. Entonces, bueno, los perros también, también están, ¿Están mejor con, <laughs> con esa idea. Pero lo, lo que importa es que, que le va a agregar, me parece, a la, a la división. Que también está a falta de, de mujeres interesantes que puedan dar buenos combates. Y creo que Mickey James puede ser un, un buen agregado a la división de, de SmackDown. Uh -huh. Veremos finalmente cómo presentan a Mickey James y ella es quien ha atacado a, a Nicky o no. O cómo se integra al roster de mujeres. Y lo bueno es que va a aportar, porque sabemos, hemos dicho ya, que necesitan gente en ambas marcas para la división. Porque al dividir la división, se han metido en un problema. Por tener dos divisiones que llevar. Y no hay suficientes chicas en cada marca como para retar por el título y ser creíbles. Mickey James encaja bien en SmackDown. Si la llevan a Raw, tal vez encaja un poco menos por el monopolio de Charlotte y Sasha Banks pero veremos finalmente qué deciden hacer con ella. Hablando de RAW tenemos el episodio de mañana, el anterior a Roadblock End of the Line. Hay cosas anunciadas, la primera de ellas el combate por el título de parejas una triple threat entre el New Day contra el Cesaro y James y el equipo de Luca, Luke callos y Carl Anderson. El tema aquí es que tenemos en esta semana que viene la fecha en la que se rompe el récord de demolition Así que el, el combate de mañana es la última oportunidad para que alguien arruine el récord del New Day, le quite el título y haga que no sean los, los nuevos campeones más longevos. Lo que obviamente no va a pasar, no se han llegado hasta aquí. Y además, alguien de Demolition, no sé cuál de los dos, es, está dentro de la demanda por el tema de las conmociones cerebrales y demás. No le van a dejar el récord. Pero... La historia que se puede contar es que ahora el New Day tiene un problema porque... Van a defender el título, pero no es necesario que ellos pierdan para perder el título. Así que eso sería un modo de arruinar su racha. Pero de alguna manera retendrán igualmente, y ya veremos el domingo, si llega el momento en el que pierdan el título al fin. Sí, a mí me emociona esperar este, este récord. No porque me importe New Day, sino porque me importa que, que acabe su reinado una vez por todas. Y sin duda que llegue el récord, que es lo que han venido buscando. En los últimos tiempos, es, es como la historia básicamente pasó a ser. Desde que lo dijeron en televisión, porque nosotros ya sabíamos desde hace un buen tiempo que buscaban el, romper el récord, ¿no? Cuando su, su reinado superó X días, decimos, bueno, ahora lo siguiente es superar el reinado de Molition. Pero desde que lo dijeron en televisión, básicamente, eh, la historia ha sido esa. Bueno, tienen combates titulares, semana K, eh, por medio, más o menos, para. Eh, defender los títulos Y tratar de romper el El, el récord Es lo único que, que tiene la historia actualmente con ellos Ya Este combate Como que sube el peligro Lo hace más, más complicado para ellos De alguna manera se la van a arreglar para Para retener Espero que por lo menos el combate sea Decente Porque también han sabido dar combates muy flojos Para defender los títulos Combates un poco interesantes semanalmente Es no, no han hecho nada muy grande en los últimos tiempos. En realidad, yo recuerdo pocos buenos momentos de, de su reinado. Cuatro o cinco combates, tal vez. En todos estos días, que son un montón. Y tal, realmente espero eso, ¿no? Que eh, con alguna artimaña, probablemente. Cubriendo a. a Gallows, me imagino. Se lleven la victoria. Una vez más, Cesare y James logren meterse en otro combate titular el domingo. Y. Y les ganen... Y se coronen ellos... Me parecería... Lo ideal... Y ahí sí... Espero un buen combate... O sea... Espero que cuando pierdan el título... Por lo menos... Que tengan un, un... combate... Grande... Para despedirse... ¿No? Después de... De tantos días... Tantos meses... Que tengan... O sea... Irse... Como decíamos... Lo de TNA... ¿Viste? Cerrar con un broche de oro... Y no con otro combate... Regular de ellos... Que nos dejen ese recuerdo de... Bueno... New Day... Su reinado eterno... Que que tuvo tres 4 combates buenos uh -huh. sí y uh, estaba pensando en esto no si esa pelea de Bar en, con Cesaro y James no termina con ellos ganando el título es todo un sinsentido... Es que esa pelea de Bar fue de las mejores cosas del año fue maravillosa y claro si están estirando yo en un momento había criticado esto no que no hayan ganado los títulos o que se haya gastado ya un poco la historia pero ahora que la lograron estirar un poco más después de ese, de ese momento y, y todo. Tampoco le pueden tirar mucho más sin que ganen los títulos. No pueden tener cuatro oportunidades más, por ejemplo. Porque ya no tiene sentido en realidad. Uh -huh. o sea, la, la gracia de ellos es que son justamente los tipos que no se llevan bien. Que ahora bueno tuvieron ese momento de unión. Pero tampoco puede durar mucho si siguen perdiendo. Porque pierde la gracia. O sea, de ellos dos, que si bien eh, sí. funcionan como tag team, la historia es esa. Y bueno salvo que le encontraran otra vuelta, pero lo interesante sería eso, que lograran ganar los títulos, yo me imagino, me recuerda un poco a, a Hell No, ¿no? Algo así con, con Brian y Kane, esa, esas diferencias entre los compañeros, que como campeones puede ser muy divertido, como lo fue cuando eran Kane y, y Brian eh, campeones, que era muy divertido cada uno con el título, diciendo I am the Tag Team Champions, por ejemplo. Ese tipo de momentos nos pueden dar James y Cesaro juntos, como campeones, si mantienen la tónica de de su relación, digamos. Otra cosa anunciada para Raw es que finalmente llegará el momento de ver a Emmalina luego de su gran makeover, ¿no? Que duró meses. No sé qué ha estado haciendo la chica ahí, qué sé yo, con el maquillaje y el ejercicio y todo lo demás, pero ya está lista para debutar en Raw y la veremos o redebutar, ¿no? Porque ya estuvo antes. Pero veremos cómo llega Emalina con ese nuevo personaje, con ese nuevo nombre que es tan feo. A ver qué es lo que ofrece a la división de mujeres de Raw. Qué horror. De esto espero, pero realmente lo peor, o sea... Eh, no tengo la más mínima expectativa de que hagan algo decente y bueno con Emma. Con Emalina, perdón. Con este Maycobar porque ya hemos visto varias veces estas historias de, de campañas de... Enseguida la gente, hablamos de eso y la gente nombra a Kurt Hawkins, ¿no? Es inevitable. Eh, Juan Pablo dice que, que nos van a trolear esta vez, así como, como pasó con Kurt Hawkins. Pero, por lo menos en el caso de él, es un tipo conocido y con, con aceptación, o sea, la gente tenía ganas de verlo y las promos estaban buenas. Acá las promos, le, los videos estaban buenos, pero en otro sentido, digamos. Y eso es la diferencia, Fede, porque Vince mira a Kurt Hawkins y dice que este tipo que tiene, no No entenderá tal vez los chistes de, de Chuck Norris y demás. Algo de gracia <laughs> le habrá hecho, tal vez. Pero ve a Malina y sus fotos de Instagram y dice: oh, ¡Hay que darle un push! <laughs> y se me viene a la cabeza el, el GIF de, de Vince cuando. No me acuerdo con qué luchadora era, pero todos conocemos al Vince de GIF volviéndose Loco <laughs> cuando había una, una mina ahí. No me acuerdo quién era. Eh, pero sí, me imagino viendo el Instagram y cayéndose para atrás de la silla eh, no sé, realmente como dicen acá, yo tampoco creo que vaya a luchar mañana, como mucho parecerá, hicieron un fiasco deberíamos apostar o hacer una especie de juego o algo de qué tan fiasco será, para mí va a ser un fiasco absoluto y esto va a quedar en la nada, de aquí a dos o tres semanas nos vamos a olvidar todos de de Malina y, y este makeover, y pasará a engrosar las filas de la triste división femenina de Raw. Algunos datos que pueden ser importantes aquí es que Emma está luchando, o Emma está luchando en los house shows otra vez junto a Dana Brooke, así que a lo mejor reviven esa alianza que tenían en NXT. Y ahora que eh, Dana Brooke no aparece junto a Charlotte para nada, tal vez esté por ahí el asunto, pero veremos finalmente qué hacen mañana con Emma Lina en Raw. Otro asunto a discutir en WWE es la salida de Jerry Lawler y Lita de sus puestos de analistas en las mesas de, de pre-shows y demás. No hacían mucho más. Jerry Lawler salió del puesto de comentarista para darle paso a David O'Tunga, así que imagínense. Pero el asunto aquí es por qué salen, ¿no? En el caso de Lita, se dice que, bueno, no, no, no hay nada realmente concluyente al respecto. El Motivo en general es que querían caras nuevas y algo por el estilo y algo que ya se veía con Jerry Lawler por el tema de su edad, que es un tema que hemos estado comentando ya el viernes cuando hablábamos en Florida Vice de Dasha Fuentes y algo por el estilo, que ahora WWE por algún motivo está prefiriendo tener gente que sea joven o que luzca bien en pantalla como es el caso de David Otunga en lugar de gente que hace bien su trabajo, ¿no? Como es el caso de Jerry Lawler. Porque, qué sé yo, son un negocio muy tirado a la estética, que quieren tener una imagen y no quieren asociarse con gente mayor para que no sea esa la imagen de su empresa y qué sé yo. Pero es, a fin de cuentas, algo irrelevante, me parece, solo la imagen. Hablando de, en el caso específico de David Otunga, ¿no? Tienes a David Otunga ahí, que es un tipo que tiene cierta imagen que, digamos, es una, una buena imagen de cara al público, ¿no? Y además, al ser afroamericano, se dice: bueno, WWE está siendo inclusiva, al poner a ese tipo de comentaristas ahí y demás. Pero si hace muy mal su trabajo, ¿para qué te sirve, no? No es preferible tener a un tipo como Jerry Lawler, que está ahí y al menos funciona para poner over el show y poner over a los luchadores, en lugar de alguien que simplemente luce bien y no hace nada y además hace que sientas molestia al escuchar lo que dice. O sea, creo que las prioridades aquí en WWE se han visto afectadas en estos últimos tiempos. Cuando una chica como Dasha Fuentes está ahí sin saber qué hacer en las, en las entrevistas, pero está ahí porque es guapa y demás, uno se pone a pensar, ¿no? Tendrían que considerar más el talento de la gente por encima de su apariencia. Claro, porque hay, hay entrevistadores o, o presentadores que pueden ser apuestos o o, o... o sea, el caso de René Young, por ejemplo, es... Es, es preciosa, pero es buena también lo que hace. Uh -huh. o sea, es que han encontrado a René a Jones y ahora, ahora quieren seguir buscando a René Jones, pero es que no hay. Claro, <laughs> exacto. Y bueno, sí, lo de Tunga es, es lamentable. A mí, por ejemplo, Sherry Lawler me gusta más como comentarista que en el panel de, de los pre-shows. Que yo, lamentablemente, los tengo que ver siempre por si pasa algo. Pero no, no me gusta ahí mucho. O sea, el panel siempre es horrible. Tampoco me gusta. Booker T, me parece horrible. <laughs> es, y el Quaki Quaki Moment, esa cosa que hace, es, es espantoso, pero el panel es bastante feo, sí. Pero eh, Loller, el como comentarista, no estaba, no estaba mal para nada, o sea. Es una leyenda y. y aparte si lo comparás con Otunga, es, es in, impresionante, o sea. La, la diferencia. Otunga es Es lo peor. Te, te saca. A vos te saca tu peor tu peor lado, así te, te hace poner furioso tú. Cara. Me ha hecho apreciar el trabajo de Byron Saxton, <laughs> imagínate. Claro, <laughs> por lo menos. Eh, y sí, incluso creo que lo que vos decías, ¿no? De bueno, la idea de ser inclusivos sí, y demás, termina siendo eh, hasta contraproducente, porque si vos pones un tipo, pero es horrible en lo que hace, o sea, por más que sea guapo, por más que, que represente una minoría, lo que quieras. Es un tipo eh, malo, entonces no, no es ah bueno, eh, este tipo talentoso está acá, sino que es, es más fácil criticarlo. No sé, o sea, estaría bueno si que haya gente por, por mérito, yo que sé, tenés a, a Ranalo, por ejemplo, que es, es brutal, y también no, no tiene un perfil. Así estético como ellos pretenden, pero hay, con ese nivel que tiene es imposible sacarlo. O sea, sacar a Mauro Ranaldo sería una locura. Yo creo que podría ser el tipo más feo del mundo, pero tendría que seguir estando siempre en la mesa de comentarios. Y el caso de Elita también es un poco menos claro. No sé eh, qué, cuál será su, su destino. Y sí, ha habido también, problemas y... de comprensión entre las partes, me imagino que Lita no estaba contenta con lo que le daban. Porque Lita tampoco es que haya sido muy buena en lo que hacía ahí en las mesas de análisis. Pero eso no es motivo para sacar a la gente. Y como, y como ya hemos visto en, en los casos de Otunga, por ejemplo. no Y por eso es un poco menos claro. Pero si yo tengo que, que hacer alguna eh, especulación al respecto, diría que es porque Lita estaba, no estaba contenta con lo que le daban. Y hubo problemas, alguna diferencia entre ellos. Así que ahora está fuera. Claro, a mí no me gusta mucho el trabajo de ella en la mesa de, del panel este de, del pre-show pero sí me había gustado eh, como una especie de cara de, o la que representa lo nuevo de la, de la edición de, de mujeres ¿no? que le que presentó el título que hizo las entrevistas con Charlotte y con Sasha, o sea, me gustó porque es como una luchadora importante de la historia de WWE y es diferente, entonces me parece que, que era como buena para pasar esa antorcha, digamos, ¿no? para hacer este cambio, tener una luchadora. Creo que todos respetamos y admiramos en cierto sentido a Alita. Por más que, bueno, ya o sea, te pueda gustar más o menos, pero creo que es de, de las más queridas. Entonces, en ese rol de ser, bueno, la, la luchadora experiente que, que está mostrando la edición nueva, es mucho mejor ella que Stephanie, por ejemplo. O sea, en ese rol de, de la que viene a traernos la salvación de las mujeres. Porque bueno, ya hemos hablado mucho de eso. De, de que Stephanie como que se ponía siempre en el medio a ella misma. Y Lita me parece que en eso servía. O sea, que te hacía... Generaba esa idea, que por lo menos creo que es lo que ellos quieren transmitir. ¿No? De, del paso de Antorcha. Uh -huh. Veremos con quiénes reemplazan a Jerry Lawler y Lita ahora que se han ido. En el último pre-show estuvo... ¿Cómo se llama este tipo? Peter Rosenberg en la mesa y lo hizo bien. No sé si seguirán invitando gente o tendrán alguien fijo ahí, pero veremos. Ahora que nos acercamos a la hora de programa, hagamos algunos anuncios de lo que viene en el podcast para fin de año. Primero, a ver, veamos las fechas, ¿no? Dentro de dos semanas tenemos el domingo 25, que es Navidad. Y cae domingo, así que vamos a... El programa del directo no será en directo, será grabado previamente porque no vamos a estar aquí en Navidad haciendo podcast sobre wrestling. Pero será un programa especial por ser el de Navidad. Y en detalle, a ver, veamos... A ver, vamos a explicarlo por partes. Primero, ¿en qué consistirá el programa? Vamos a tener a todos aquí reunidos, a todos los colaboradores del podcast, aquí hablando sobre algunas cosas... Para organizarnos, para que esto no sea un caos, porque hay mucha gente que va a estar aquí hablando, vamos a hablar sobre algún combate que cada uno escogerá, combate cualquiera, para ver y conversar al respecto. Será la primera parte del programa. Luego tendremos algunos deseos navideños para la, el próximo año, que queremos que pase en el mundo del wrestling. Y habrá un concurso navideño con los oyentes del podcast, que es muy parecido a lo que hicimos el año pasado. Es, en realidad es exactamente igual. La gente enviará a mi correo, a alessandro com la idea de un regalo de Navidad que le daría a alguna personalidad en el mundo del wrestling, a un luchador, algún promotor, alguna persona ahí que, que trabaje en el wrestling. ¿Qué regalo le daría por Navidad? No y vamos a estar viendo esos, esas respuestas, esas propuestas de regalos y la que nos parezca la más graciosa, la, la, la más creativa, será la que se lleve el premio del concurso. Que será, como siempre, participar en algún programa aquí en el podcast con nosotros. Pero es más que nada para pasarla bien ahí en el show de Navidad. Y eso en dos semanas, Fede. Así que nos acercamos al fin de año con algunos planes para lo que vendrá en Navidad. Bueno, un gran anuncio este. Eh, Los lo regalos fue un éxito el año pasado. Me acuerdo que nos reímos muchísimo. Y estuvo difícil la decisión también. Ahora, ¿te imaginas que no recuerdo? Cuáles eran los. <laughs> ya están tirando cosas en el chat y es buenísimo. Y, y recién empieza esto, o sea. Después eh, tenés que decir. Ahora tienen que mandar. cuando, cuando se oficialice el, el concurso. Pero tiraron acá, por ejemplo, Andrés dice, clases de baile con Mojo Rawly <laughs> Y es buenísimo. Pero. Me encanta la idea, obviamente. Yo estoy pensando en que algún combate para. Para comentar tenemos que, que terminar de definir eso y sí el, el concurso de regalos o ya tiene que ser un, un clásico de arras de lona navideño y la próxima semana que haremos la, la previa en el directo la previa de Roadblock End of the Line estaremos anunciando ya qué combates serán los que vamos a ver para la próxima semana así que pueden ir revisándolos tal vez para que cuando vean el show Hayan, para que escuchen el show, hayan visto los combates ya y tengan una idea de lo que vamos a hablar y eso y se la pasen bien. Aparte de los regalos que, como digo, desde ya pueden enviar con el tema, en el mensaje, el tema Navidad, a mi correo alessandro arroba arrasdelona.com. Los regalos que se les ocurra enviar a los luchadores y ya veremos quién gana ese concurso de Navidad. Y me preguntan por los awards de Arrasdelona. Esos vienen la semana siguiente que cae domingo, primero de enero. ¿Será? A ver, vamos a hacer una votación aquí interna entre los colaboradores del podcast. Y también se organizará una votación entre los suscriptores de la web para comparar resultados. Y en la edición del primero de enero, que no sé si grabaremos antes o será en directo, igual vamos a, a ver ese asunto. Porque es difícil también. Creo que va a ser antes, porque quiero hacer todo un, un espectáculo ahí con la edición y demás. Será la edición para... Presentar los awards y hablar un poco de los ganadores y demás. Así que a, a, ahí estarán enterándose pronto los, los, los suscriptores del podcast en las categorías y cómo votar y demás. Pero también tenemos entonces una edición de año nuevo con los Arras de Lona Awards. Así que estén atentos a eso. Y el fin de año llega con fuerza, fe. ¿Hay planes para fin de año por tu parte o nada? Y bueno, fin de año para mí es especial porque es mi cumpleaños también, el 31 de diciembre. Oh. Así que ya de por sí, bueno, más de todo lo que representa, ¿no? El, el fin de, del año, el comienzo de algo nuevo. Y me encantan lo, los repasos, me encantan los, los awards. Me encanta este año, por suerte, eh, tengo todo anotado, todo lo que vi, porque mi memoria es malísima. Y en años anteriores, cuando llega este momento y la gente empezaba a preguntar o a preparar los. Eh, las listas de los mejores, las mejores, de las mejores luchas, etc. Nunca me acordaba de nada. Entonces ahora tengo todo anotado, todo ordenado, y va a ser mucho más fácil decidir eh, cuáles fueron los mejores luchadores, cuáles fueron los mejores combates, y también lo peor, ¿no? Uh -huh. Hay un par de preguntas sobre lo peor, así que vamos a entrar a eso también. <laughs> Ahí están los planes para la gente que iba preguntando, esa es la agenda. El domingo 25, el especial navideño. Y el domingo 1 de enero, el especial con los Awards de Arras de Lona. Con las votaciones de lo mejor y lo peor del año. Avancemos un poco más con los temas que tenemos para comentar hoy. Yo sé que tú ves bastante wrestling de británico, Fede. Una noticia que tiene que ver con esto. Es que World of Sport, el show que hemos estado comentando acerca de... En la influencia que podría tener en cuanto a los hogares a los que podría llegar en Inglaterra, y también por el tema de WWE, que queriendo bloquear un poco el avance de esta nueva empresa, o esta nueva promoción de wrestling. El show debuta el 31 de diciembre, Fede, en tu cumpleaños, tendrá a Jim Ross en comentarios, habrá los luchadores principales que se hacen, o oh, que son los más promocionados en el show, que me parece que ya se grabó, son Gredo, Davey Boy Smith Jr., Dave Mastiff, El Ligero y Zach Gibson A, a El Ligero no lo conozco, yo conozco a El Ligero Ajá Como lo, lo, lo dicen, le dicen allá Y me parece genial que, que el wrestling británico llegue a la televisión Pues está, está viviendo un gran momento en varias empresas, no solo Progress, que es la que más veo yo la que más hemos comentado acá en algún momento que hoy tiene un show, por cierto pero las otras empresas también, bueno, eh, Renfro, que tiene esos shows, que siempre traen grandes estrellas, pero incluso otras menos conocidas han tenido un, un buen año. Y eso está bueno si va a traer varios luchadores de distintas empresas y demás. Y hay que ver como los programas de televisión son otra cosa, ¿no? O sea, una cosa son las empresas que llevan shows eh, con video on demand o people views o lo que sea. Pero otra cosa es un show televisivo, tiene otro formato. Y hay que ver cómo adaptan estos luchadores y cómo está buqueado todo esto, ¿no? O sea, eh, ya está grabado ese capítulo de, del 31 de diciembre, que, bueno, va a ser un, una especie de, de regalo que, que voy a recibir eh, de, de este wrestling, del Wrestling Británico. Y hay varios nombres interesantes también. Eh, parece que va a estar Zack Gibson, por ejemplo, que es uno de los luchadores de Progress, que, que es odiadísimo por la gente, genial. Cuando, cuando el tipo entra a las arenas, la reacción de la gente es brutal. Y es un gran luchador, aparte. Así que talento va a haber seguro, además de lo que vos nombraste. Eh, Joe Coffee también, el, el Iron Man de, de allá, es, es brutal, es un tipo que también vi que está entre los participantes. Y bueno, esto recién empieza, hay que ver cómo, cómo es recibido eh, por la gente, ¿no? También acá. Cuando una empresa va a hacer programas de televisión, entra en cuestión el tema del rating, de las de la publicidad, ¿no? de Eso, como te decía, es otra cuestión de, de todo tipo de aspectos, ¿no? Del buqueo, del dinero, todo. y Pero espero que le vaya bien, obviamente, como decimos siempre, que haya más alternativas para lo que nos gusta ver, es lo mejor. Lo decíamos siempre cuando hablábamos de TNA y, y su casi muerte. Así que todo lo que surja nuevo, que pueda darnos otros combates, otros luchadores para conocer, yo creo que... Que la, la, la televisión va a acercar un poco más esto a, a otro público, no es lo mismo justamente Progress, por ejemplo, que solo son video on demand y tenés que suscribirte a la página o, o piratearlos y, y que, que se enojen contigo por Twitter, también es una, es una opción válida, o no, pero <laughs> es la que nos queda. Eh, está bueno esto, yo creo que el programa de televisión eh, se acerca más a la gente, es más fácil de, es más accesible y conocer a estos talentos. Y después, capaz que interesarse en las otras empresas, me parece que es un gran paso para, para lo que ha sido para mí el, uno de los polos de este año de lucha, que es el Wrestling de, eh, del Reino Unido, ¿no? Vamos a ver si tenemos acceso a ese show pronto, cuando se emita, seguramente así será. Y a ver si celebramos el cumpleaños de fe revisando ese show, ¿no? Si realmente es bueno, como para hacerle seguimiento al programa. Y si tiene el éxito que se anticipa que podría tener. Y se establece como una marca importante en el Reino Unido. Hablemos de Matt Riddle. ¿Viste el mensaje que puso AIW en su Twitter al respecto sí. de él? Sí, sí. Fue, fue muy curioso porque, si no lo han visto, decía básicamente esto: Matt Riddle está fuera del buqueo del próximo show y fuera de todo futuro buqueo con la empresa porque no estaba contento con la forma en la que lo buqueaban. Entonces esto es algo muy raro porque no se dice, o sea, sabemos que hay luchadores que así se comportan y que no están de acuerdo con cómo lo buquean, quieren que se los trate mejor en cuanto a su posición en el roster y demás. Pero esto no se suele publicar. Sin embargo, aquí AIW lo hizo. Hubo críticas en Twitter al respecto de esto de cómo la empresa saca los trapos sucios ahí, y habla mal de Matt Riddle. Otra gente dice, por otro lado... Que eh, la empresa no tiene ningún eh, compromiso para dejar bien al luchador que les ha jugado sucio durante un tiempo, que no se presentaba o cosas por el estilo. Y finalmente la relación se ha caído. Y el punto de debate es este, ¿no? Es si el tweet fue justificado o a lo mejor fue demasiado decir esto, no se vio decir, pero bueno, ahí está, quedó Matt Riedel con una tal vez mala imagen. Sí, y. Después hay una respuesta de Matt Riddle, también por Twitter, eh, tratando de sacarlo un poco, de, o sea, decirlo un poco, de una manera un poco más eh, políticamente correcta, ¿no? Como que después de hablar con John Thorne, que es el, el director, el presidente de esta empresa, eh, AIW decidieron que su futuro con la empresa había terminado, de una forma más eh, común de cómo se terminan estas relaciones, aparte, ¿no? Que salga la empresa a decir de esa manera es un poco extraño y, y poco serio, me parece. O sea, más allá de que tengan razón, de que no tengan por qué cuidarlo, de que se han terminado mal las cosas, es como que es, que es una cuestión de código, ¿no? ¿no? No se hace eso, digamos. Es como que muchas empresas deben haber terminado las relaciones con los luchadores, no sé, por por problemas de pago, me imagino. O sea, de, los problemas deben haber sido en la historia de la wrestling independiente para los dos lados, ¿no? empresas que se la juegan mal a los luchadores y viceversa y no solemos ver que salga no sé un saxegro Jr. a decir no lucho más en X empresa porque me prometieron no sé un hotel cinco estrellas y me dieron uno de dos por ejemplo no sé la cosa así. no claro me porque si no después las empresas se pueden tener algún tipo de no, no estar tan dispuestas a colaborar o a contratar a un luchador para sus shows, porque dicen, mira, este tipo lo que le he hecho a esta otra empresa, a lo mejor no le gusta lo que hacemos Exacto. aquí y después nos tira basura en Twitter, en las redes sociales. Exacto. Y bueno, en este caso es lo mismo, o sea, la empresa ensucia a Man Real, pero a la vez quedan mal ellos. Yo pienso otros luchadores independientes de cierto renombre que los llamen para acá y dicen, bueno, vamos a ir, voy para ahí y si las cosas no salen bien entre nosotros, me van a terminar ensuciando en Twitter después. Pero. Después, no sé si viste, hay una entrevista a, a Madrid que está bastante interesante. Encontré hoy mientras buscaba información al respecto, donde él cuenta un poco su versión de los hechos. Y ahí sí habla bastante mal de, de la empresa. Y claro, esto es el tipo de cosas que no son positivas para, para el ambiente, digamos, para, para el deporte espectáculo, para el wrestling en sí. Porque no está bueno ni que ensucien al luchador, ni que el luchador después, a causa de eso, salga y, y hable mal de la empresa. Porque. Vos le des la razón a que le des, alguien que está perdiendo. O sea, no, yo por ejemplo leo la entrevista de Matt Riddle y digo, bueno, esta empresa no me interesa demasiado por lo que él cuenta. Otra gente, eh, fans de la empresa, por ejemplo, dicen, bueno, ahora Matt Riddle me parece un tipo odioso y no me interesa ver más sus combates. Entonces, creo que esto es solo pérdida por todos lados, y, y no se sale nada bueno de, de este de este debate que, que generaron, de esta polémica. ¿Y cuál era el buqueo de Mark Riddle? ¿Perder en dos minutos contra, qué sé yo, un talento local? Mira, yo lo que leí <laughs> es que le hicieron luchar contra Luis Lindon, que según dice es un pirata, un tipo que hace de pirata. Y bueno, Mark Riddle en la entrevista dice algo así como. Me llevaron para poner over un pirata, you know? Eh, <laughs> como que le parecía claro por, por, su, por lo que es su personaje de, de Riddle, ¿no? Por, por su forma de luchar, que. Eh, un, un pirata que aparte le hizo un golpe bajo, parece en el combate, eh, es como que le molestó después que le pusieron contra dos luchadores que, que no sabían pelear, que, que, eran, que eran malísimos, según dice, y ahí ahí, sí, ahí empezó a tirar un poco más de... a ensuciar un poco más otros luchadores. Es que también pero... me imagino que Matt Riddle tiene que cuidar su marca, ¿no? si Es un tipo que se vende como el híbrido entre wrestling y MMA. Que sale ahí, y tiene combates duros y demás. Lo ponen a luchar con piratas y ciertamente dice, bueno, esto no me conviene, ¿no? Seguir apareciendo en combates así para que tal vez se dañe un poco la imagen que he querido presentar en estos últimos tiempos. Claro, aparte es una imagen que, que transmite completamente. Vos lo ves, yo por lo menos lo vi recién este año. Yo le vi dos o tres combates nada más. Y vos lo ves y es un tipo de. es brutal. O sea, te transmite como que realmente puede ser peligroso porque tiene ese esa cosa de, de luchador de MMA que es distinto, entonces lo pones contra un pirata, por ejemplo, es como verlo en Chicara. Me imagino o sea, que lo pongan a, a luchar contra, eh, no sé, uno que es un policía ahora que no me acuerdo el nombre, pero el Officer Baxdale, algo así, o que lo pongan contra los Bueno, Chicara son todos personajes bizarros, pero se entiende la idea. O sea, capaz que si lo pones contra Silverhand, por ejemplo, que es un luchador con buena técnica de Chicara, no queda tan mal si lo buqueas bien, o sea, en realidad todo siempre depende de, de cómo se buqueen, ¿no? pero después comentaba que, que que lo metieron en un combate de pared, en unos torneos de parejas y eso, básicamente sí, lo de su lo que estaba descontento con el buqueo era cierto, pero no es la forma más adecuada de terminar la relación entre una empresa y un luchador aquí Gonzalo en el chat dice que él sí estaría dispuesto a poner over a un pirata, pero bueno Matt Riddle, ¿no? Uh, veamos qué tenemos por aquí. Hemos hablado de World of Sports. Hablemos de Cody Rhodes, que es el nuevo integrante del Bullet Club. Eso se habló más temprano en la semana, porque había especulaciones, ¿no? Se, se había dicho ya que se iba a anunciar a un nuevo integrante del Bullet Club. La pregunta era quién. Kenny Omega por ahí puso una foto. Y sabíamos básicamente que era Cody Rhodes, pero esperábamos a que se confirmara. Y se confirmó en la final del torneo de parejas de Nuya Japan Pro Wrestling. Y la pregunta es cómo encajará Cody, ¿no? En, en el Bullet Club, Y también pensar en cómo Cody... Porque has visto a Cody en las indies, ¿no? Y en los shows que ha tenido. Ahí yo lo he visto en Ring of recientemente. Que en Ring of Honor con Yerithal fue su mejor combate de los que he visto desde que salió de WWE. Y yo pienso, Cody no es mal luchador, pero tampoco es que sea... Uno de los grandes luchadores del mundo y que merezca buqueos por todas partes. Sin embargo, está en Ring of Honor, está en New Japan. Ahora está en una historia importante con el Bullet Club. Está en una historia importante en Ring of Honor también. Estará en el, en el Tokyo Dome. ¿Quién sabe qué más hará Cody Rhodes? Y todo por su reputación, ¿no? Porque en el ring no es que haya cumplido todas las expectativas. No, sin duda, este es uno de esos casos de luchador con renombre, aparte de joven, con, con futuro, con. Con posibilidades de mejorar y que es correcto en el ring o sea, da buenos combates yo no vi todavía el de contra Jay Little pero claro es más eh, el prestigio que trae o, o su marca no lo que es su nombre que lo que trae en el ring y es lógico que varias empresas quieran hacerse con sus servicios y utilizarlo bien el tema es cómo encajaría en el en el World Cloud yo vi muchas discusiones al respecto por por lo que se vio en el video... que es un gran video por cierto me gustó mucho el, el discurso de él, la promo de él ahí, haciendo referencia a, a sus gimmicks en WWE. Porque ahí es, es como ser honesto, ¿no? Eh, está ahí por ser quien es, no por, por el talento en Ring que tenga, que justamente en New Japan es bastante importante. Pero en este caso se sabe que Cody Rose está ahí porque es Cody Rose, porque es hijo de quien es y porque estuvo en WWE tantos años. Entonces, esa prueba me gusta porque no, no le esquivan a eso, no evitan decir, bueno, este tipo está acá y representa todo eso. Y yo vi mucha discusión al respecto de, de ese personaje, porque él está con, con un puro y con un traje, como una especie de... No sé, eh, tipo, con cierta clase, y que choca un poco con el Bullet Cloud, que son, bueno, más... Unos rebeldes, unos tipos más alocados, capaz, ¿no? sobre todo con, con Kenny Omega y los Young Bucks ahí. Pero ahora el, el, la cuestión es: más allá, eso es una promo nomás. Este, hay que ver cómo funciona realmente con ellos, si eso lo que parece como un nombre para traer las miradas y nada más. A ver el uso que le dan en Japón, creo que puede ser interesante. Mientras aprende también, supongo que, que le va a servir a él tener enfrentamientos con luchadores de New Japan. Y puede salir algo bueno de esto o puede salir algo horrible si, si lo se si abusan de él, digamos, si lo sobreutilizan. Hay dos cosas a las que hay que prestar atención ahora con este esta adición de Cody a Pan. Primero, ver si es efectivo el hecho de promocionar a Cody en, el, en los shows, en el Kingdom, por ejemplo, para que la gente se interese más en ver el show y se hable más del del evento por el hecho de que hay gente de fuera que conoce a Cody, pero no necesariamente ve Pan. Y dice, voy a ver a Cody aquí a ver qué es lo que hace. Y sintoniza el show o se si interesa. Eso primero que sería el primer objetivo de la empresa al traer a Cody y tenerlo en su show y unirlo al Bullet Club. Y por otro lado, hemos visto a Cody ya en Ring of Honor, lo hemos visto en varias empresas, pero tal vez New Japan es el lugar más exigente porque cuando uno ve New Japan, ya espera algo importante en los combates, o sea, espera un nivel de wrestling. Que es tal vez el más alto que hay ahora mismo en el mundo Se puede hablar de estilos y de gustos y demás Pero New Japan es una empresa que se caracteriza por dar siempre buenos combates en sus shows O en sus shows grandes especialmente Y Cody tendrá que demostrar que puede estar a la altura Dependiendo de qué combate le den ¿No? Si está en un combate de 3 contra 3, ahí en el opener, pues que no, no, hay, no hay mucha exigencia Pero si más adelante, recuerdo que Shibata estaba en su lista Así que si más adelante tiene un combate importante por algún título o alguna cosa ahí, un combate individual en un show relativamente grande, será momento de ver si Cody encaja o si termina siendo qué sé yo uno de los luchadores de N.W.A. que llegaba, llegaba antes a, a New Japan. Claro, por lo general las carteleras de New Japan tienen esa primera parte, no, con muchos combates multitudinarios y de cuatro a 5, a tres todas esas cosas. Y después sí, siempre hay un, un, algunos buenos combates. Un nivel siempre alto. Algo por lo menos dos combates por show siempre se destacan. Y Cody, bueno, tiene que tratar justamente de quedar de ese otro lado de la cartelera y no estar luchando con Bone Soldier y, y, y toda esa gente que está ahí en el en el o en la parte baja de la cartelera. Ahora no me acuerdo de los nombres, porque bueno, son en japonés y me cuestan un montón. Pero me encantaba el Captain New Japan, por ejemplo, y, y cosas así. Pero yo creo que eh, ese combate contra Shibata probablemente se debe porque es, está en su lista y debe haber sido parte de la negociación, me imagino. Pero puede ser brutal para él, sobre todo, <laughs> recibir lo, los golpes de, de Shibata, ¿no? Pero es algo que, que me llama la atención ver. Y es eso, eh, nos genera expectativas, sin duda, ver. Cómo puede desenvolverse en New Japan, y yo no creo que Que le dejen, eh, digamos, un lugar importante si no lo merece. O sea, le darán alguna chance antes y de aquí a. A Wrestle Kingdom queda muy poco también. Entonces, no sé si hay un show antes de, de Wrestle Kingdom o, no, o no. si directamente va a. Ya no, entonces, bueno, va a tener que participar ahí de algún modo, pero no creo que le den ya un combate grande porque es el show más grande del año. Ahora que estamos hablando de Nuya Pan, viste que va a salir Okada en Tekken 7. No va a salir él directamente, sí, pero va a salir un traje un... suyo para King. Es buenísimo. Aparte de King, es un, uno de los mejores personajes de, de Tekken, así que con Okada va a ser buenísimo. Le dije que iba a usar la, la Dropkick y el Rainmaker, todo. Sí, sí. Yo nunca he sido tan bueno jugando con King, pero siempre. Todos tienen un amigo que sabe hacerte las mil llaves con King, ¿no? Seguidas y te mata en, en un solo agarre, ¿no? Es <laughs> el maestro de las mil llaves. Estaba pensando en. O sea, esto de Tekken 7 y Okada es importante porque esto lo hablaremos más seguramente eh, cuando tengamos el puro talk de la próxima semana. Pero están en muy Pan en campaña de poner muy over a Okada, no solo dentro de lo que es el wrestling y su show, sino en... dentro de la cultura popular de Japón. Porque no solo es esto que es parte del videojuego y ya toda la gente que juegue Tekken se preguntará, este tipo, pues, ¿por qué este traje de King, ¿no? Y sabrá que es por Okada. Y además, hace poco salió un comercial de un juego de cartas, me parece, en Japón, con sí. Mila Jovovich, haciendo, o sea, junto a Okada en esta, estas escenas de la, del juego y demás. Así que Nuyapán está apostando fuerte por Okada, como deberían hacer, siendo la estrella del futuro que quieren. Poner over para que sea la cara de la empresa. Y a ver si esto finalmente funciona, ¿no? Porque me imagino que es una inversión fuerte. Ponerlo como cara de ese comercial de, de esa marca de cartas y demás, que es de Bushy Road, si no me equivoco, pero bueno, igual. Y por otro sí. lado, esto de tenerlo en Tekken 7. Sí, sin dudas. Eh, me acuerdo que habían salido en un video también algunos luchadores, él eh, Nakamura hace un tiempo. Hmm. Estaban también en un video musical. Y sí, es una apuesta por, por lograr que sea parte de. De la cultura y que no solo los fans de, del wrestling lo conozcan, sino que sea, no sé, como, como las grandes estrellas de, del wrestling americano, ¿no? Como The Rock, como Hogan, como Austin, o sea, que, que sea conocido por todos, no solo por los que saben de quién es Okada, sino que, que todos sepan que es una figura así, eh, popular. Y me parece que está bueno, eh, obviamente... Todo lo que acerque gente y que haga sonar los nombres de, de los luchadores y de las empresas siempre, siempre aporta. Y estaba pensando en otra cosa, pero ahora me, me olvidé con esto de, de Okada y, y el Tekken y demás. Ah, sí. Kenny Omega pregunta, preguntaba en Twitter hace un rato, yo leía, ¿qué personaje podría ser él? Mm. En, en la Tekken. Y me parecía que era una pregunta interesante para tirar acá, para en comentarios, a a la gente si se le ocurre, los que son jugadores de. o que han jugado de algún Tekken. ¿Cuál podría tener un, un skin, digamos, de, de. Kenny Omega? Me viene a la mente yeah. este tipo que se llama Lee, el que lucha a veces con, con smoking y demás. Que tiene el cabello. Bueno, voy a buscar aquí para tener el nombre claro porque no, no lo tengo tan claro tampoco. Pero está, estaba pensando además, no solo de este skin de, de Kenny Omega, por ejemplo, ¿no? Sino en el hecho de que si tienes que elegir un luchador para poner en Tekken. ¿A quién pondrías, no? Ahora estamos hablando de Nuya Pan. Yo me imagino a Shibata, ¿no? Que saldría ahí, sería el personaje más más injusto de todos, porque te da un golpe y te no en una. <laughs> sí, estoy, estoy buscando ahora también los personajes de, de Tekken, porque yo creo que la dejé de jugar hace como cuatro ediciones, más o menos. Me quedé un poco en el tiempo. Pero. Pero está bueno. Eh, me, me imagino a. Hay varios luchadores que podrían ser interesantes como personajes de un videojuego. El que decía era Lee Chaolan. Que no sé si encajará con lo de Kenny Omega, pero me parece que sí. Tiene los, a veces tiene las gafas, tiene el cabello también de color um, gris. Así que podría ser. Ah, lo voy a buscar, no, no lo recuerdo a ese. Te lo paso por el chat porque. Aquí tengo el link. Un skin de Fede, ¿no? Para algún, algún peleador de Tekken también. Aquí dicen en el chat. Aquí dicen que ah, preferían Mortal Kombat a, a Tekken. Yo siempre fui de Tekken más que de otro juego de, de peleas, la verdad. No, yo también, yo soy de Mortal Kombat. Ah, ahora sí ya le ubico a Ali Chaván. Me gusta, me gusta la idea. Le pones el a chaleco que, de que Cleaner y, y queda. <laughs> Roman Pero, es el Final Boss. <risa> <risa> Otro personaje el, de, de wrestling que podría entrar en el Tekken, tal vez, Brock Lesnar podría ser, ¿no? Me imagino ahí pudiendo pelear con esa gente, ¿no? Es que ahora en el wrestling también hay, hay que pensar en gente que tenga la credibilidad como para ponerle en una pelea así, que digas, bueno, puede, como Brock Lesnar. Sí, totalmente. Sería un, un destructor. Y bueno, que la gente dice... Que, Andrés, por ejemplo, que es más del King of Fighters, y ahí pueden entrar los tríos, justamente, ¿no? Que oh. King of Fighters, me acuerdo que era de, de A3, y, y si podría usar eso en ¿no? alguno de, Ahora que está tan de moda los campeonatos de tríos, algún trío que, que sea medio famoso, no sé realmente ahora, ni a Ringo fueron ni a New Japan, quiénes son los campeones, porque sobre todo en New Japan que cambiaba cada evento el, el título de manos, pero por ese lado podría ser también. ¿Qué más tenemos por aquí para ir terminando con el show? Que ya llegamos a la parte final. Tenemos la idea de que podría haber wrestling independiente en WWE Network más adelante. Es una idea que va y viene en WWE. Va y viene decirlo en el sentido de que Vince se lo piensa y luego dice no, y luego se lo vuelve a pensar. Pero la verdad, no sé a qué apuntaría esto, porque quien contrata a la Network es alguien que ya es un fan hardcore. Porque no creo que el fan casual esté contratando la Network ahora mismo. Es, sería muy extraño. Habrá algún caso, pero no, no creo que sea la mayoría. Y poner Wrestling independiente ahí, ¿tú crees que haría que se incrementaran las ventas de la Network? O sea, ¿alguien se interesaría por ver Wrestling independiente y por eso contrataría WWE Network si no la ha contratado ya? No, me parece. Es muy raro. O sea, a mí como fan hardcore justamente me gustaría verlo, pero yo ya, ya estoy suscrito, o sea, ya. Claro, o sea, si yo ya tengo la network y me dicen voy a, vamos a meter PWG, me parece genial, ¿no? Pero claro, no es alguien que esté esperando fuera y dice, ahora tienen PWG, me tengo que suscribir, ahora sí, ¿no? No, no, no porque hay la biblioteca de tanta, tantos eventos antiguos y los shows, los pay-per-views en vivo y demás, sino porque hay PWG. Claro, es, es extraño. Yo creo que no sé cuánta gente, por ejemplo, ahora usamos el nombre de PWG, ¿no? Probablemente los que conocen esa empresa conozcan WWE antes, ¿no? Porque es la, la líder de esto. Entonces, si. es probable sí que te guste PWG y no mires más WWE eso es cierto. Entonces que si lo ponen en la Network, vos lo contrates solo por PWG. Pero creo que no es un margen de mercado muy alto tampoco. Me imagino el que, el que pueden ganar de ese modo. Es. parece una, una jugada extraña a priori, pero. Para nosotros sería ideal, pero no, no le vemos mucho sentido, me parece. Si sí, ahora WWE tendría que pensarse un poco en esto de la network, qué ofrecer para que aumente el número de suscriptores porque wrestling independiente, como digo, no creo que llame a más gente. Y es extraño porque te pones a pensar, ¿qué más puedo ofrecer WWE para que la gente se suscriba si no se ha suscrito ya? Es una tarea difícil porque ahora mismo lo que me parece que es su oferta es la oferta perfecta, ¿no? El precio no es alto. Tiene todos los pay per views antiguos, o la mayoría. Shows de más antiguos todavía de otras empresas de los territorios. Shows de WCW, shows de ECW. Tiene los pay per views actuales en vivo y también a repetición en XT, ahora el 205 Live. Es una oferta perfecta, pero aún así no crece mucho más. Sí, yo creo que. El camino va por el lado de 205 Live, de NXT, de bueno, el curso de World Classic, o sea, que suena algo con. Eh, de lucha, justamente, o sea, no tanto los otros shows, y que me parece que no están buenos las series animadas y, y los realities o las cosas que se han hecho, no, no sé si traen mucho a la gente, o sea, que puede pagar, es alguien que le interesa ver lucha, seguramente. Porque yo estoy seguro no, de que. Eh, hemos visto, no hemos hablado de Camp WWE y Storytime. Sí. Yo, yo veo Storytime y me parece un buen show. Camp WWE no, eh, lo hemos comentado ya. Pero esas series <laughs> han costado un dinero hacerlas. Y un dinero que no da resultados porque no es que la gente se suscribe para ver Storytime y, y Camp WWE. Claro, es que creo que tienen que buscar más ese tipo de programas de, con Wrestling, ¿no? O bueno, los tokens MAC, ese tipo de cosas. El pre-show el, el pre de Ro seguro que no, porque Ro dura muchísimo y, y nadie va a querer verlo Pero cosas más asociadas a, al wrestling propiamente dicho, o sea, que vos veas luchas, porque justamente la gente que, que puede contratar me parece que son ese tipo de fans que quiere ver más. por No el fan que mira un lunes cada tanto, un martes cada tanto. Pero sí, más que eso, como decías vos, la oferta no puede mejorar mucho más. Y si mejora con esto de, del Wrestling Independiente, va a ser para los que ya Ya lo tenemos, probablemente. O sea, no creo que, que atraigan mucha gente con, con eso, porque justamente por algo el Wrestling Independiente es más chico. O sea, seguramente le sumo a fans, le suma le sumaría a suscriptores a WWE Network, traer, no sé, a Progress, Yamale o Chicara, lo que sea, pero en todo lo que es el mercado es un número chico, me imagino yo, porque por algo son empresas chicas. Sí, nos estamos pasando un poco de la hora, pero voy a hacer un comentario más. Si yo estuviese a cargo de WWE Network, o sea, para promocionarlo en televisión, pondría, qué sé yo, un anuncio de que esta semana, hace tantos años, sucedió esto en Mid-South Wrestling y lo puedes ver, puedes ver todo Mid-South en WWE si lo ves semana a semana, funciona y demás. Pero claro, no tienen tampoco semana a semana en Mid-South. Y ese, ese contenido también creo que debería promocionarse un poco más, el contenido antiguo. Y los shows que se pueden seguir semana a semana, ver la historia de algunas cosas. Podría funcionar, pero bueno. Veremos qué medidas toman finalmente en WWE para potenciar la network. Y ahora sí, vamos cerrando el show de hoy. Le hemos pasado bien comentando con la gente aquí en el chat los temas y con la gente que ha llamado al programa. Estamos, como les digo, todos los domingos en directo. Y estamos en arrasdelona.com todos los días. Así que pasen a la página y suscríbanse si no lo han hecho aún. Además para participar en las votaciones de fin de año, para participar en los concursos también y para escucharnos todos los días con revisiones de Raw, SmackDown, todos los pay per views y demás. Y como saben, la primera semana de suscripción a la web es gratuita, así que pueden probarnos una semana a ver qué les parece. Y estaremos de vuelta mañana con Fede comentando ese post Raw, el último Raw antes de Roadblock End of the Line, que a su vez es el último pay per view. ...de WWE en el año... ...esperemos tener un show... ...que nos genere algo de hype... ...para ese pay-per-view... ...y así terminar bien también... ...por el lado de WWE. Sí... Eh, ...vamos a ver... ...el Road de mañana... ...tiene que generar bastante hype... ...porque a priori no... ...no es tan llamativo... ...el Roadblock... ...en los The Line... ...ahí... ...lo dijimos con, con su nombre completo... ...y después bueno... ...el show propiamente dicho... ...vamos a estar acá... En post-Raw vamos a estar después del pay view y, como siempre, toda la semana también con un montón de contenido en Arroz de Lona. Y, y bueno, esperando a ver que, que el año termine de buena manera, por lo menos. Estaremos de vuelta mañana con eso del Raw y tendremos toda la cobertura de Camino a Roadblock End of the Line esta semana. Por ahora los dejamos de parte de Fede, From, Gel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.